Siglo XIII. Tiempo de abuso de poder. De relaciones súbditos señores. De esclavitud. De violencia. De pobreza vergonzante y cruel. De mucha corrupción. Hombres y mujeres confusos. En busca de un nuevo sentido. Y entonces mis ojos se abrieron. Y comencé a contemplar la realidad desde Dios. Eran personas de carne y hueso. Eran historias concretas. Y en cada una de ellas, una urgencia. Y la espera de una acción necesaria. De una respuesta pronta. Me descubría amaneciendo frente al crucifijo, pidiendo por la humanidad doliente. Entonces, y frente al mismo Cristo que sufre, entendí que era necesario anunciar a un Cristo pobre, abrazando la verdadera pobreza. Ser pobres con los pobres, sufrir con los que sufren. Pero una pobreza distinta, la pobreza evangélica, la que no se trata de tener poco o nada, sino en saber desprenderse de todo. Y allí mi primera respuesta. No quiero estudiar sobre pieles muertas, mientras los hombres mueren de hambre. Y me desprendí de los libros, pero no del estudio. Me desprendí de las letras, pero no del espíritu. Y me abrí a que los pobres y sufrientes me digan su verdad, porque siempre la verdad exige compromiso, siempre nos lanza a obrar. En un mundo injusto, la caridad y el amor al prójimo es un acto de justicia. Por eso, cada vez que puedan situarse en algún lugar de compromiso o puedan hacer suyo el dolor ajeno, habrán comenzado el camino de la compasión. Que abracé con pasión y que sueño para el mundo entero.